Aquellas personas que durante el año 2015 recibieron consignaciones en sus cuentas que sumadas superen los 127.256.000 pesos tienen la obligación de declarar renta. Para efectos del impuesto de renta en el caso de personas naturales, otro de los indicativos que podría convertir a una persona natural en declarante serían las consignaciones. Pues bien, en este caso, el decreto 2243 de 2015 establece que si una persona obtuvo en el año gravable, esto desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2015, consignaciones o depósitos bancarios superiores a las 4.500 UVT, esto es 127.256.000 pesos, estará obligado a la declaración del impuesto de renta y complementarios. No se les olvide también, y ha sido consulta por parte de nuestros usuarios, que el hecho de que una persona natural preste su cuenta bancaria para que le depositen allí un dinero de un tercero, también entrará dentro del cálculo para efectos de determinar si está obligado o no, sujeto o no, al impuesto de renta y complementarios. No olviden, si desean conocer más tips acerca del impuesto de renta en el caso de personas naturales, podrán consultar nuestra página web en www.forum.com.co. Igualmente descargue los decretos y normas concordantes en www.buscarnormas.com. Hasta pronto. Buscanormas.com es el más completo buscador para abogados, contadores y empresarios de Colombia. Es la mejor herramienta de actualización y consulta donde podrás encontrar la información más relevante de la normatividad nacional de manera rápida, sencilla y confiable. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet. Accede ahora mismo a buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic.